bye Hola, soy Bash y hola amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 163, actualización 208 del manga de One Punch Man. Así es, tuvimos que esperar una semana más, pero finalmente aquí tenemos el esperado capítulo y honestamente no ha decepcionado para nada, ya que sí en este capítulo finalmente vemos la batalla de Garou contra Saitama a su máxima expresión. Y la verdad es que hasta el momento me ha parecido espectacular, claramente porque aún no termina. Algo que debo comentar es que este capítulo es directamente un regalo perfecto para mi cumpleaños. Así es, el día de hoy cumplo años y Murata me felicita con este espectacular episodio. Así es, tal vez ustedes escucharon algunas razones por las que Murata retrasó el manga, pero la verdadera razón era para dejar este capítulo el día exacto de mi cumple. Muchas gracias, Murata. Pero bueno, ahora sí, no perdamos más el tiempo y sin nada más por añadir Comencemos de una vez. Y el capítulo número 63 del manga está titulado Más Resistente que una montaña. Esto directamente por una escena que veremos más adelante en el episodio. Pero bueno, de primera instancia comenzamos con una portada tremenda, ya que tenemos una imagen espectacular de una especie de cráneo, pero formado con el cuerpo de Garou. Además de dejarnos la frase, esa es una persona, un demonio o un dios. Pero bueno, ahora sí, ya comenzando con el capítulo, como recordaremos... Justamente en el capítulo pasado ya estaba dando inicio a la pelea de Saitama contra Garou. Con un Saitama que tenía la determinación de detener a Garou sin matarlo, gracias a la petición de Tareo. Mientras que Garou había sufrido una nueva transformación que directamente también aumentaba su poder. De esta manera, Garou nos dice que su monstrificación se está acelerando. Y a la vez, él siente que claramente se hace más fuerte. Pero lo raro de todo esto es que, incluso, aunque él sabe que está aumentando su poder, aún siente que está muy lejos de alcanzar. A Saitama, y por obvias razones está en lo correcto. Pero bueno, continuando con todo esto, Saitama llega una vez más con Garou para preguntarle qué es exactamente lo que está tratando de hacer. Ya que desde que escuchó que estaba cazando héroes, él se imaginó que tenía alguna especie de resentimiento contra los héroes o algo por el estilo. Pero posteriormente comenzó a trabajar junto a los héroes, ayudándoles a derrotar al 100 pies sabio, además de salvar personas, diciéndole que si su intención es hacer ese tipo de cosas, el mejor camino. Para lograrlo es directamente convertirse en un héroe, preguntándole qué es lo que está intentando al querer ser un monstruo. De esta manera, Garou trata de explicar que él nunca ha ayudado a los héroes, y lo que ocurrió anteriormente con Metal Bat fue simplemente que él utilizó a Metal Bat para lograr hacerse más fuerte y finalmente alcanzar su objetivo. De esta manera, Saitama trata de recordar el objetivo de Garou, diciendo que quería ser algo así como el mal absoluto y también la paz mundial y algo por el estilo. Esta respuesta de Saitama. Saitama obviamente molesta muchísimo a Garou ya que se da cuenta que Saitama no le puso mucha atención cuando dijo todo su discurso. De esta manera, una vez más Saitama interviene diciendo que a él le parece que Garou es el tipo de chico que le diría a un niño que se encuentra llorando que se levante y lo intente una vez más. Mencionando en este punto a Tareo y diciendo que este chico tenía verdaderas agallas ya que a pesar de toda la situación en ningún momento pensó en salir corriendo. Por lo que le dice directamente a Garou que debería considerar sus sentimientos. Esta última frase de Saitama hace que Garou finalmente explote en contra de Saitama y ahora sí comienza el combate nuevamente. Con un Garou que rápidamente logra bloquear el primer ataque de Saitama para así contraatacar lo más rápido posible. E incluso posteriormente, aunque Saitama trata de contraatacar, una vez más Garou esquiva el ataque de Saitama y contraataca ferozmente con su puño asesino de dioses. En ese momento vemos que, a pesar de que Garou pareciera tener a Saitama en el suelo, este sale de otro lugar lanzándole una roca, además de reclamarle a Garou que al parecer está haciendo algo raro, mencionando que Garou está haciendo movimientos extraños ya que de alguna manera hace que sus puños fallen, preguntándole si esto es algún tipo de arte marcial, a lo que Garou afirma todo esto mencionando que esta es el arte marcial definitiva de esta manera el combate continúa mientras Garou trata de hacer un análisis sobre Saitama, mencionando que al parecer Saitama está opacando su Técnicas debido a sus milagrosos reflejos y velocidad de reacción, pero directamente hablando en términos de técnicas, Saitama es un completo amateur, por lo que está lleno de aperturas en cada movimiento, y esa es precisamente la razón por la que Saitama va a perder, ya que no tiene ninguna técnica, y de esta manera Garou puede saber el siguiente movimiento de Saitama y aquellos movimientos que usará en el futuro, por lo que Garou puede leer perfectamente a Saitama. De esta manera, observamos una vez más como Garou es capaz de conectar un poderoso ataque al estómago de Saitama. Es en este momento donde se nos muestra una escena espectacular ya que observamos cómo Saitama impacta contra tres edificios causando mediante la potencia del ataque que estos se junten y colapsen de una manera brutal. De esta manera debido a un ataque tan brutal Garou comienza a decir que no importa qué tan fuertes y resistentes sean los huesos y la carne de Saitama, no hay manera posible en la que pueda entrar entrenar sus órganos internos. Así que debido a que fue destrozado internamente, no será capaz de volverse a mover nunca más. Pero obviamente, como ya todos sabemos, Saitama sale ileso de ese poderoso ataque, sorprendiendo completamente a Garou. La verdad es que esto me llama la atención ya que Garou fue bastante creativo creyendo que simplemente la carne y los huesos de Saitama era lo más resistente de, debido a que se supone que obtuvo ese poder a base de entrenamiento. Pero de alguna manera Saitama al parecer también tiene órganos Internos poderosos, cosa que ya teníamos prevista, pero aún así me pareció bastante inteligente por parte de Garou intentar esta técnica, dándonos así más datos adicionales de cuáles no son las debilidades de Saitama. Pero bueno, continuando con la historia, pasamos a una escena que de verdad me encantó muchísimo, ya que después de haber movido los edificios, observamos cómo gente comienza a salir del suelo, explicando que al parecer durante la evacuación ellos decidieron ir a ver si no había rezagados, pero debido a los derrumbes que hubo por la pelea que se está. Desarrollando, ellos habían quedado atrapados, creyendo que había llegado su fin. Pero obviamente, gracias a lo que Garou acaba de hacer, finalmente ellos pudieron escapar. Es en este momento donde todos estos chicos, al ver a Saitama vestido de superhéroe, le agradecen. Pero rápidamente, Saitama no se queda el crédito como King y dice que aquel que lo salvó realmente es el mismísimo Garou. De esta forma, a pesar de que estos tipos están algo aterrados, comienzan a agradecerle directamente a Garou. Vemos una vez más cómo Saitama. Se burla de Garou, diciendo que al parecer el mal absoluto es bueno para salvar personas, lo cual pone bastante nervioso a Garou, ya que Saitama incluso se burla de su arte marcial definitiva. Obviamente, después de estos comentarios, Garou se enfurece y continúa el combate mientras Saitama esquiva los ataques felizmente. Mientras tanto, observamos cómo un volcán cercano estaba haciendo erupción y expulsando lava, lo cual iba a provocar que un poblado fuera completamente cubierto por la misma y de esta manera una gran. Cantidad de personas perdería su hogar. De hecho, se ven algunos comentarios al respecto diciendo que lo importante es que ellos estén bien, ya que las cosas materiales las pueden recuperar. Pero en ese momento comienzan a observar cómo una extraña luz aparece en la cima de esa montaña. Mientras observamos algo que habíamos estado esperando desde hace mucho tiempo, y esta es una nueva transformación para Garou. Ya que si sí, su cuerpo comienza a cambiar, pero una de las cosas más resaltantes es que al parecer Comienzan a salirle alas, revelándonos de esta manera que Garou acaba de tomar una nueva forma. Y efectivamente, para todos aquellos que lo estaban pidiendo, Garou ahora ya tiene cuernos. De esta manera observamos cómo la batalla contra Saitama continúa. Mientras, este dice que al parecer se ha hecho un poco mejor. Una vez más, molestando muchísimo a Garou. Quien es capaz de lanzarlo contra el volcán. Para después darle un golpe directo. Que destruye completamente este volcán. Una escena que me gustó es como hay una gran de personas tomándole fotos a todo lo que estaba ocurriendo honestamente creo que la mayoría habríamos hecho lo mismo pero bueno debido a la destrucción del volcán observamos como la ciudad que estaba a punto de ser cubierta de lava se salva y además a pesar de este poderoso ataque observamos como saitama se levanta una vez más golpeando directamente a garou de esta forma garou está completamente sorprendido diciendo que no es posible que ese ataque no le haya afectado diciendo que si su ataque fue Capaz de destruir una montaña, pero Saitama no sufrió ningún rasguño por ello. Eso quiere decir que Saitama es más resistente que una montaña. Posterior a esto, observamos cómo Saitama se da cuenta de lo que acaba de ocurrir: es decir, que debido al ataque de Garou, una ciudad completa ha sido salvada. Mencionando que, a pesar de todo lo que Garou hace, todo resulta a su favor para que éste haga cosas heroicas, diciendo que esto le recuerda muchísimo a King, por lo que le dice a Garou. Directamente que al parecer él tiene grandes instintos de héroe, terminando de esta manera el capítulo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? El capítulo me ha parecido bastante interesante, la pelea ha sido espectacular, y una vez más, Murata nos va dirigiendo hacia una inevitable conclusión, la cual es que en un futuro Garou se va a convertir en un héroe. Ahora, como siempre, ha habido ya muchas diferencias respecto al webcomic, aunque se han respetado bastantes cosas. En primera instancia, esta forma con Alas ya la había. Hemos visto en el webcomic, aunque directamente ahí Garou había perdido ya por completo su conciencia. Mientras que aquí vemos que, a pesar de la monstrificación, Garou sigue manteniendo su conciencia, además de que sigue aumentando su poder. Mientras que en el webcomic, debido a también a convertirse en monstruo, él comienza a debilitarse, ya que no puede usar sus artes marciales. Esto también me hace indicar que posiblemente vamos a ver una forma adicional de Garou en la cual la monstrificación se perfeccione y se vuelva incluso más poderoso de lo que hemos visto. Antes, ya que sí, si nos vamos directamente al webcomic, la batalla tendría que estar a punto de terminar. Pero algo que me llama mucho la atención es que hasta ahora Saitama no se ha visto obligado a usar algún movimiento serio. Y yo siento que para respetar a Garou, esto será necesario, ya que usó un movimiento serio contra Orochi y también contra Evil Ocean Water. Así que lo mínimo que puede hacer es usar uno o dos movimientos serios contra Garou. Por lo que sí, creo que estamos muy cerca del clímax del combate. Garou aún puede pelear y creo que veremos la conclusión de todo esto en los próximos dos capítulos. Aún así, como dije, este combate me ha parecido tremendo. Garou sacó a relucir un poco de sus artes marciales, aunque sabemos que con Saitama esto era muy complicado, además de que ideó una estrategia bastante factible para derrotar a Saitama, pero obviamente esto era imposible. De igual manera, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Paulex29 Ernesto Albornoz a Rafael Montaño Luis Macosta Alex Gamer Armos, Rodrigo García Lestad Almora Roberto Pedrero Fanny Morales J. Daniel Alvarado Soules y Bárbara Ninao y ahora sí sin nada más por añadir adiós